Bueno, perdona por el retraso, problemas del directo y problemas técnicos. Voy a ir un poco rápido, suelo tener tendencia a acelerarme, o sea, si alguien ve que hablo muy rápido, me estoy embalando, no entiendo, no me entendéis, por favor, pararme y decírmelo. Inicialmente, presentarme, mi nombre es Juan Ignacio Codoñer, Iñaki en mi trabajo. Soy gerente de consultoría en Deloitte, tengo más de 12 años de experiencia en el sector de las tecnologías y en la consultoría en general. Mi área actual de expertise está relacionada con la arquitectura, infraestructuras y últimamente en el tema de movilidad y big data. La idea, la presentación que voy a daros hoy está relacionada un poco sobre las tecnologías o tendencias que Deloitte considera que van a ser punteras o que van a tener impacto en el día a día, tanto nuestro, en la vida, como en las empresas. Las cuatro áreas que vengo a presentaros hoy las podéis ver en el gráfico siguiente, que son cloud, movilidad, social y big data. El orden en que voy a expresar, que voy a ir pasando para cada una de estas tecnologías, es lo que entendemos nosotros que es el orden natural en que han ido evolucionando estas tecnologías. Empezando por la parte de cloud, siguiendo la parte de movilidad, social y por último terminando con la parte de big data. Desde nuestra perspectiva, entendemos que los próximos 18 o 24 meses, estas cuatro tecnologías van a significar un cambio significativo en la vida diaria de cada uno de nosotros. Si queréis interrumpirme en cualquier momento, alguna pregunta, aclaración, interrumpirme sin ningún tipo de problemas. La primera tecnología que hablamos es la tecnología de cloud. Sabéis, todo el mundo hablará de la nube, todo está en la nube. Si tienes algún problema, llévate a la nube. Tu novia te deja, llévate a la nube. O sea, todo es la nube la solución. Como nube, tenéis que entender que se entiende como nube muchas cosas. Y vosotros entiendo que en vuestro día a día lo estáis viendo. Nosotros entendemos con la nube un modelo tecnológico que permita acceder bajo demanda a una serie de recursos que estén en el exterior de la empresa o en Internet. La idea básica en esto es poder tener una elasticidad ante la demanda que podemos tener. Vosotros lo podéis ver, incluso lo hemos visto hoy, Dropbox, contrato a Dropbox, ya sea la gratuita o la de pago. En el momento que me quede corto, lo único que tengo que hacer es llamar, darle la tarjeta de crédito y automáticamente tengo más espacio de trabajo. La nube realmente no es un concepto nuevo y es algo que viene de tecnologías anteriores. Lo que es nuevo es la mezcla de la nube con Internet o un acceso público a la nube. Tenéis que tener idea que la nube ha sido una evolución de otros sistemas, como pueden ser los mainframe, las grandes tecnologías donde había un host central y se accedía a ese host central desde muchas terminales, como concentrador de servicios, las tecnologías cliente-servidor, que seguían un poco la filosofía de mainframe. Grandes centros de computación o grandes con grandes CPUs, grandes memoria y terminales tontos que accedían a ese servicio. El grid computing como herramienta de escalado vertical en la nube. Yo conforme necesite más recursos a la nube o el proveedor de la nube me dé más necesite más recursos, lo que irá es incorporando tecnologías grid para ir haciendo crecer su nube interna de una manera eficiente y transparente para sus usuarios. Y por último, las tecnologías de peer-to-peer. Peer-to-peer, lo más famoso, los Samuel y compañía, sí que han ayudado al modelo de la nube descentralizando los datos o los servicios asociados. Como nube, como os he comentado anteriormente, se entienden muchas cosas. Nosotros distinguimos en general tres tipos de nube. Software como servicio, lo que es el SaaS, que es el más tradicional o que la gente entiende más como la nube, que es proveedores de Internet que nos proporcionan servicios. Lo más habitual de acceder a estos servicios es acceder vía navegador web. Los más famosos, veremos algún ejemplo más tarde, Gmail, Dropbox, yo con mi navegador accedo a diferentes servicios. Menos conocidos actualmente, pero que cada vez son más populares, son los PaaS, plataforma como un servicio. Muchos de los proveedores que dan SaaS, lo que se han dado cuenta es las empresas les estaban demandando servicios de PaaS, de plataforma. Oye, mira, no me des tu servicio de correo, yo quiero montar el mío. Pero sí necesito que me den un servidor con una determinada potencia de cálculo, unas CPUs, una memoria, que yo despliego en la nube. Y te voy a pagar por el uso. Lo veremos luego. El más famoso, por ejemplo, es Amazon o servicios similares. Y por último, en la capa más básica, estamos hablando de IaaS, que es infraestructura como un servicio. En este caso, lo que contrataríamos serían servicios casi llegados al bare metal, lo que sería el hardware puro.
Los más famosos son almacenamiento en la nube, pero no almacenamiento estilo Dropbox, sino almacenamiento puro y duro. Yo quiero hacer backup de mis datos, pues quiero cogerte 1 TB de datos. Muchas empresas lo que hacen es contratar 1 TB de datos a un proveedor y se lo dan mondo lirondo. Ya lo veremos luego, que por ejemplo S3 de Amazon es un servicio de ese estilo. Yo contrato X almacenamiento, lo que hago con él no quiere ninguna capa de servicios ni nada similar. Ejemplos que os he ido haciendo mención en estos de este tipo de nubes, los veis aquí. El SaaS como servicio, Gmail y todos sus asociados, el más famoso de ellos, y el ejemplo más claro y más visual de este ejemplo, Office 365, por ejemplo, la suite de Microsoft se vende ahora como software como servicio. De hecho, los planes que tiene Microsoft es que el año que viene va a coger y va a vender también este servicio a Android. Está haciendo su suite para Linux con la idea de, desde la nube, poder acceder a todos los dispositivos. Y como algo diferente, iOS, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, como sistema operativo virtual en la nube, donde tú puedes tener tu sistema operativo, tu escritorio propio, dentro de una estructura de servicios. Apagas tu sesión, te vas donde sea y con el navegador web puedes acceder a tu mismo escritorio con todos sus servicios desde cualquier sitio. La siguiente capa, proveedores de servicios, por poner uno español, Arsys, una empresa riojana de las más punteras que hay ahora mismo en España, o una empresa extranjera que se llamaría Amazon Web Services. Oye, yo te contrato unos servicios con una serie de. Con una serie, con un sistema operativo, con unos servidores, con una potencia y una memoria. Y en la capa más baja, pues dos ejemplos que os he puesto aquí. Uno, el mismo de Google, que os permite tener directamente acceder a la capa más básica de almacenamiento, o el mismo de Amazon S3, que te permite contratar almacenamiento. Son servicios económicamente muy interesantes, y si tienes oportunidad alguna de echar un vistazo, para muchos proyectos personales o profesionales son muy interesantes. Tenéis que aprender lo que sería la API de programación, pero son muy económicos. Como os he comentado antes, los servicios de la nube no vienen de la nada y tampoco son algo que surge en las tecnologías involucradas, no es algo que se ha hecho nuevo para la nube. Lo que se ha hecho es juntar una serie de tecnologías ya existentes para darle una capa de servicios o una coherencia externa de cara a los consumidores que seríamos nosotros. En la capa por encima tendríamos la parte de cloud, la parte más visible. Pero realmente las tecnologías donde se ha ido constituyendo la nube son las que os pongo aquí. La virtualización, no sé si tenéis experiencia en la virtualización, VMware, Xen, KVM o similares, como elemento que proporciona esa escalabilidad horizontal que os he comentado antes en la nube. Tecnologías de Grid para hacer pegamento a todas las capas de virtualización y HTML5 como concepto de capa de servicios que yo puedo hacer desde cualquier navegador, ya sea móvil o PC, a mi capa de cloud. Y por último, hay una serie de condicionantes o tecnologías que propician el aparecimiento de la nube, como pueden ser sistemas distribuidos, open source. Muchos de los proveedores, o casi todos los proveedores que utilizan la nube, se basan en soluciones Linux, Freeware o BSD. Como elemento, yo puedo ir añadiendo servidores a mi nube, pero yo no pago coste de licencia. Sin la existencia de sistemas operativos como Linux o BSD gratuitos, la nube actual no hubiese sido posible. Y por último, todo el tema de paradigma SOA como capa de abstracción de servicios que permite mostrar una pasarela de servicios a mis clientes con independencia de la virtualización o el grid que tengo detrás, es uno de los condicionantes necesarios para todo el tema de la nube. Y por último, y lo estáis viviendo en España, la existencia de la banda ancha es imprescindible para que la nube pueda despegar. Uno de los máximos limitaciones que tenemos en España para poder acceder a servicios de nube importantes o potentes es la ausencia de banda ancha, tanto en las casas como en la telefonía. Si yo subir un fichero me cuesta media hora, desde luego es un gran condicionante para utilizar servicios en la nube. Si los ficheros subiesen en menos de 2 minutos, todo el mundo estaríamos ahora mismo accediendo a la nube. Lo mismo que nos ha pasado ahora no hubiese pasado en una estructura similar. Y por último, un poco que veáis el cloud en España y el mundo de la empresa, cómo está evolucionando. La idea es que el año pasado y este año es el punto de inflexión de la adopción de la nube en las empresas. Una de las razones ha sido toda la crisis económica. La nube proporciona a muchas empresas servicios de almacenamiento, de plataforma, correo o similares de una manera elástica. De manera, yo contrato X cuentas de correo, no tengo que desplegar mi servidor propio de correo.
o necesito los servicios de impresión, puedo tenerlos en remoto o cosas similares. La idea es que durante el año, desde el 2011, la nube en España ha ido creciendo a un ritmo de un 41% anual. Dicho esto, fijaros en este gráfico. El 77% de las empresas en España no han utilizado todavía ninguna solución de nube. Solo el 21% lo ha utilizado como algo habitual. Significa que hay un gran camino por recorrer en esta tecnología en España y no hemos llegado ni a empezar a utilizarla en las empresas. Dos o tres ejemplos, porque ya si no voy a comerme toda la charla, de utilización de la nube en España. Una empresa del sector bancario en España, por ejemplo, un gran banco en España, os digo de los tres primeros de España, está utilizando Google Gmail para todo su correo interno, como ejemplo de plataforma como servicio. Cogió, se quitó todos sus servidores de correos internos y utiliza Gmail ahora como plataforma. Otro ejemplo, empresa del sector de la construcción, necesitaba tener una réplica de sus datos en remoto y no querían comprar otro CPD. Contrataron un servicio de plataforma de servicio de infraestructura de la nube y le comentaron a la empresa: mira, yo necesito 5 terabytes de datos en remoto. Pagan una cuota mensual y es totalmente transparente para ellos la ubicación de sus datos. Otros ejemplos, empresas de telecomunicaciones necesitaban tener 10 servidores para mañana en sus oficinas. Era imposible, el proveedor no se los daban. Contrataron el servicio de Azure y en menos de 2 días tenían la plataforma desplegada para acceder remotamente y empezar a desplegar servicios. Entonces, ver que es una tecnología que da una flexibilidad y que el día a día de cada uno vais a verlo cada vez más. Voy muy rápido. Sí. Uno de los retos que hay en la nube, hay una serie de condicionantes legales que hay que resolver. Sobre todo en España está la Ley de Protección de Datos, que es un condicionante que hay que cumplir, depende de qué tipo de datos puedes alojar en la nube. Luego hay una serie de directivas europeas que también hay que cumplir. Y por último están servicios que pueden estar alojados fuera de la Unión Europea. Las empresas, a nosotros como particulares, generalmente nos da igual dónde poner los datos. Las empresas, una de las razones de no llevar más cosas a la nube es el tema de cumplir la legalidad y qué tipo de datos o con qué confidencialidad los llevo a la nube. No está la presentación, las empresas que están muy sensibilizadas con el tema de los datos, lo que hacen es contratar nubes privadas. Yo contrato a una empresa, tengo las ventajas de la nube, pero me aseguro que mi nube esté alojada, por ejemplo, en España. Con Arsys te lo dan. Yo quiero contratarte un trozo de nube, pero me aseguro que mis datos no van a salir de España. Por el tema que comentas tú de qué va a pasar con mis datos. El ejemplo contrario, Google, vosotros lo habéis visto, mandar un correo con Google que diga me gusta navegar y de repente la siguiente búsqueda que hacéis aparece a la derecha, o ¿te gustan los barcos? ¿Cruceros? ¿Quieres curso de vela? Eso lo veremos también en la parte de Big Data, cómo hay una serie de tecnologías nuevas que están continuamente indexando los datos que tenemos. Como segundo eje de nuevas tecnologías, y vosotros sois más expertos que yo, esto del tema de movilidad como alguna tecnología disruptora en el mundo actual. El crecimiento del número de dispositivos que hay ahora mismo es totalmente espectacular. Quedaros de esta slide dos datos. El 30% de la población de Estados Unidos posee un smartphone. El 40% de la población en España tenemos smartphone. O sea, el grado de penetración de smartphones en España es superior al de Estados Unidos. No en números absolutos, por supuesto, pero sí en números relativos. España es uno de los líderes y los mercados globales de smartphones que hay ahora mismo en el mundo. Y el grado de penetración de adopción de la parte de la movilidad en España es muy, muy, muy alto. Se venden actualmente más dispositivos móviles, ya sea en forma de tablet o teléfonos, que de ordenadores móviles. Esto significa que las tendencias o toda la programación, todos los programas, todos los servicios que se hacen actualmente tienen un claro enfoque a la movilidad. Por eso que el PC ha muerto no es del todo cierto, pero sí se hacen todas las soluciones móviles, todos los enfoques, son soluciones mixtas que funcionen tanto en PC como en dispositivos móviles. Este gráfico os ejemplariza el grado de avance de la movilidad. En el primer eje, veis, esto es el número de días necesarios para vender el millón de unidades. El primer dispositivo de Apple, que nadie se acuerda, que reproducía música, que no era un iPhone y cosas de esas, tardaron 360 días en llegar al millón de unidades. La primera BlackBerry, que tuvo mucho éxito, tardaron unos 360 días en vender un millón de unidades.
Los primeros netbooks tardaron, pues lo veis ahí, siendo medio año, 180 días. El primer iPhone, el primer modelo, 75 días. El iPad, 30. Y por último, el iPhone 4S, que es el último que está aquí programado, tardó un día en llegar a 1 millón de unidades vendidas. Si veis, en el eje hemos pasado solo de 2002 al 2011 y hemos pasado de tardar un año en vender 1 millón de unidades a tardar solo uno. El grado de la movilidad es algo que va muy, 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 muy rápido. ¿Qué nos da la movilidad hoy en día? ¿Qué tecnologías tiene la movilidad? Los sistemas operativos cada día son más potentes, los dispositivos cada vez tienen más devices integrados en forma de GPS, en forma de geolocalización, en forma de detección del movimiento de los dispositivos, en forma de conectividad muy relacionada con las bandas anchas. El Wi-Fi se da por hecho, el 3G ya es algo del pasado y lo que tenemos ahora es 4G y LTE, muchísima más banda ancha y muchísima más capacidad de acceder a servicios que os he comentado antes en cloud o almacenamiento. Y por último, la guerra de los dispositivos móviles, sistemas operativos móviles. El avance que hay en los sistemas operativos de los dispositivos móviles es brutal. Si comparáis un Android que puede tener hoy la versión 4.2 de Android y lo que había hace 2 años con Android 2 o Android 3, no tiene que ver nada absolutamente. Es una guerra también, os estoy avisando, que están propiciando los mismos operadores de teléfonos y de las telefónicas, porque no quieren que ningún. No quieren un entorno que sea monofabricante. O sea, no quieren ni que Apple se le quede toda la cuota de mercado, ni que Android se la quede enteramente. Porque a ellos les interesa, sobre todo para mantener una guerra de precios a la baja que a ellos les pueda llegar a beneficiar. Aplicaciones móviles más normales, redes sociales, lo sabéis, lo voy utilizando el día a día. Marketing móvil, que es un tema que en España todavía no está muy explotado, pero cada vez está más explotado en el extranjero, sobre todo en forma de geolocalización. Yo detecto que estás en determinada zona y automáticamente empiezo a mandarte mensajes o avisos de ofertas o publicidad que te puede interesar en la zona donde estés, donde te encuentres. Pago con móvil, cuando se estabilice todo el tema NFC, va a ser una realidad. Visa está invirtiendo un montón de dinero a American Express para conseguir una plataforma de pago que sea completamente segura para dispositivos móviles. Y por último, productividad personal. Poder acceder a tus datos, a tu correo, a tus notas, Evernote o similar, desde cualquier sitio es un gran avance para el tema de la productividad personal. Y daros una pincelada solo de Mobile Analytics, lo veremos en la parte de Big Data como algo, otra tecnología disruptora. La capacidad de poder acceder a datos de BI, o sea, de inteligencia en tiempo real, es uno de los grandes avances que hay ahora mismo en este área. ¿Estoy bajando? No. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Voy a pasarme esto rápido. Bueno, pues para terminar la parte de movilidad, las soluciones móviles. Quedaros con esta idea, cada día son más rápidas. Lo que os estoy contando hoy, posiblemente dentro de 2 meses, ya no será cierto, desgraciadamente. Pero sí que es un cambio, implica a las empresas un cambio de mentalidad brutal, tanto el modo como se interaccionan con nosotros, como consumidores suyos, como la capacidad, ya lo veremos con la parte social, de interactuar con el mundo empresarial, el mundo real, de manera que el poder ha sido cambiado desde las empresas al individuo y ahora tenemos el poder del individuo a las empresas. ¿Preguntas? Como tercera tecnología disruptiva ha estado alto el tema social, las redes sociales, que está muy relacionado y no sería posible sin los dos componentes previos, del cloud y de los dispositivos móviles. Perfecto. Los vídeos los voy a ir saltando por falta de tiempo, luego os pondré los vídeos. Bueno, esto lo voy a poner. La idea en este tema, quiero que os quedéis el número, la potencia de las redes sociales, sobre todo el número de usuarios que tienen las redes sociales. No, bueno, lo saco luego y lo saco luego. Quedaros con la idea, Facebook tiene, para llegar al número de 500 millones de usuarios, necesito menos de 2 años. Esto significa una gran comunidad de usuarios que están influenciando totalmente con opiniones, recomendaciones, ya sean buenas o malas, sobre productos o sitios donde pueden llegar a hacer. Todo esto es una gran bolsa de usuarios ejerciendo presión contra el mundo de las empresas.
La situación, los he comentado antes, las empresas antes hacían publicidad, nosotros la consumíamos y ahora es justamente lo contrario. Somos nosotros los que decimos lo que nos gusta, lo que recomendamos y lo que queremos. Esto es algo que no puede las empresas ignorar. Y lo estáis viendo en el día a día. Ahora mismo, cada vez que compramos algo, buscamos en internet cuál es el precio más barato. Antes era coger el catálogo en la tienda de tu barrio. Ahora mismo somos consumidores globales. Buscamos el precio más barato que nos dé internet o buscamos el sitio más barato. Esto es algo que antes era imposible de hacer. Y no solo buscamos el precio, buscamos recomendaciones u opiniones que tiene la gente sobre el producto que vamos a querer. Como os he comentado, si Facebook me dice que no le gusta, directamente no me lo compro. Vosotros, ¿de aquí quién tiene perfil de Facebook? Por curiosidad. ¿Y de LinkedIn? Vale. El tema en España, la idea es, Facebook sigue siendo la empresa líder en redes sociales. A pesar de los intentos de Twitter o Twenty para intentar penetrar, son redes que están yendo en España hacia abajo. Facebook sigue siendo líder y creciendo. Y como red profesional, y eso os recomiendo a la hora cuando estéis ya buscando trabajo similar. LinkedIn es, y lo dirá Palmira, el punto inicial que las empresas empiezan a buscar perfiles o intentar conocer a la gente. Intentar separar muy bien lo que es tema laboral de lo que es tema personal. No colguéis las fotos de vuestros amigos en Facebook ni hacer el perfil público. Pero tenéis un poco la idea, son sistemas muy muy potentes ambos dos y dar a conocer a mucha gente. ¿Qué ven las empresas? Hasta hace poco las empresas lo que hacían es ignorar las redes sociales. Sí, voy a crearme una cuenta de Twitter, voy a crearme una especie de Facebook, pero realmente no hacía nada más, tengo una página web. Esto está cambiando de dos maneras. Uno, hay dos tendencias claras. Uno son los boomers, los baby movers, que son toda la generación que sería equivalente a vuestros padres o a mis padres, que realmente están introduciéndose ahora mismo en el mundo de la informática. Sobre todo con el tema de las tablets. Hasta ahora a un ordenador no se habían acercado en la vida, pero le has dado una tablet o un iPhone y de repente han descubierto Facebook, han descubierto Twitter y WhatsApp. Y entonces, esa generación que hasta ahora no accedía a Internet, no consumía Internet, se está incorporando a unas marchas, a unos ritmos aceleradísimos a Internet. Toda esa bolsa de gente está opinando en Internet. Y por último estaréis vosotros, o sea, por otro eje, que sois nativos digitales. Vosotros habéis nacido ya con unas redes con internet, con banda ancha, con dispositivos móviles. No conocéis lo de llamo a una casa, vosotros llamáis a las personas. Vosotros como generación sois nativos digitales y estáis totalmente acostumbrados al uso de internet. Entonces, esa idea las empresas ya no pueden ignorarla. Como os comento en la slide, las personas somos o sois la base del negocio de las empresas. Ya no, y gracias a redes sociales ya sois agentes activos en sus productos y en las opiniones que tienen sobre ellas. ¿Qué quieren hacer la empresa? Bueno, no puedo quedarme parado. Las empresas, creo que lo queréis claro, están invirtiendo muchos millones de euros para controlar lo que se está opinando de ellas en las redes sociales. Ayer estuvo en un cliente, una compañía aérea, y hemos desplegado un sistema para controlar las redes sociales. ¿Qué hace? Mirar qué opinión tiene la gente de sus vuelos, nada más aterrizar de los vuelos. Si ven una crítica negativa, mira, ¿quién la ha hecho? Si la ha hecho nada más aterrizar, o la ha hecho a la hora después de aterrizar, o la ha hecho al día siguiente. ¿Qué ha dicho ese usuario sobre otras compañías aéreas en condiciones similares? ¿O quién ha opinado de otros usuarios de la misma línea, pero de otras compañías? Hay una segmentación brutal por parte de las empresas para saber qué se está opinando de ellas en las redes sociales. Todo eso, si lo imagináis, el backend implica grandes instalaciones de infraestructura, una gran inversión en capital humano en forma de diseño de algoritmos, diseño de infraestructuras y diseño de soluciones de BI y de Big Data que veremos posteriormente para alcanzar ese grado de data mining en las empresas. Y por último, quedaros con esta idea. Nosotros ahora mismo tenemos el poder de opinar algo que no pudimos tener hace 10 o 15 años. Las empresas no es que teman lo que digan los usuarios, pero tienen que cuidar muy mucho lo que opinan de nosotros, lo que opinamos de ellas en las empresas. Y ahora un poco una serie de éxitos y fracasos de las empresas. Muy rápido, porque si no me quedo sin tiempo. Starbucks, como éxito de ejemplo de éxito, Starbucks montó su propia red social solo para sus clientes. Y en el extranjero les va muy, muy, muy bien. Dell
como estrategia de Internet, empezó a sacar solo ofertas para sus clientes en Twitter, exclusivas para sus usuarios de Twitter. Han vendido un montón y han tenido un montón de usuarios, compradores que han comprado exclusivamente por Twitter. Banco Sabadell utiliza ya Facebook y Twitter como servicio de atención al cliente, exclusivamente para servicio al cliente. Han dejado los call centers y utilizan estas dos redes sociales como servicio de atención al cliente. El Corte Inglés, como marca que podíais. Bueno, esto es un caso especial. El Corte Inglés tenía el gran problema de ser identificado como un comercio que era para personas mayores o ya algo antiguo o algo del pasado. Desde hace una serie de años, el Corte Inglés ha seguido una estrategia para poder modernizar su marca y captar público cada vez más joven. Como parte de esa estrategia, el Corte Inglés lo que ha intentado potenciar es su presencia en las redes sociales. Hizo una página de Facebook más moderna, potenció toda su presencia en Twitter y poco a poco ha sido la percepción que ha tenido el público, sobre todo el público más joven, ha sido cada vez más positiva del Corte Inglés gracias a ese acercamiento a las redes sociales. Y como ejemplo alternativo de caso de éxito que no y un poco en línea lo que hacen ellos es la parte de Zara. Zara, sabéis como sabéis, no hace publicidad en medios tradicionales y como tal en Internet realmente no hace casi nada. Su página de Facebook y su página web es casi mondadirondo. Sin embargo, la publicación del catálogo de Zara en Facebook es uno de los grandes eventos esperados, por así decirlo, por más de 12 millones de seguidores en Facebook. Realmente su página no tiene casi actividad, salvo los momentos que publican nuevas novedades. Es un caso como caso de éxito extraño. Como tenemos casos de éxito, también tenemos de fracasos. El grupo Henkel montó en una en las redes sociales montó una iniciativa para buscar el nuevo nombre de sus nuevos productos. El fallo que tuvieron fue que no hacer una lista cerrada de los nombres que podían poner a sus productos. Pues pasó como aquí con Eurovisión. De repente empezaron a ganar los nombres más esotéricos y más raros del mundo. Que eso no fue malo. Lo malo fue lo que vino después, cómo manejó Heineken la situación. Heineken, ante esa situación, lo que hizo fue directamente prohibir los nombres que pusieron. Todos los seguidores, toda la gente que había votado y le estaban siguiendo en las redes sociales, lo que vieron es que eso era una votación, no era una votación real. Realmente era un poco el paripé. Y lo que era una campaña de potenciación de redes sociales, de acercarme a mi público, lo que se convirtió para ellos fue justo lo contrario. La gente se vio decepcionada y la imagen negativa que tuvo la marca fue brutal. British Airways, como algo diferente, un poco en línea que hablamos antes de la seguridad y confidencialidad, perdón, me he pasado uno. Publicó sin querer en Twitter, en su cuenta corporativa, un mensaje ofensivo para sus usuarios. Aunque el mensaje luego lo borraron, o casi inmediatamente, fue visible en Internet. Lo vieron más de 200.000 seguidores de Twitter de British Airways, y British Airways tuvo que pedir perdón públicamente sobre el comentario que habían hecho. Este ejemplo lo he puesto para que veáis. La seguridad o la cuenta corporativa de una empresa, o Twitter o lo que sea, hay que tener muy mucho cuidado sobre qué se publica en esa cuenta. En gala a esto, os voy a decir lo contrario. Tener cuidado lo que vendéis en Google o lo que metéis en Internet, porque borrar algo de Internet cuesta muy mucho. Comentarios ofensivos, comentarios personales o similares que estén asociados a vuestro nombre, os pueden venir negativamente o tener una percepción negativa vuestra en Internet, si alguien os busca. Si alguien no ha tenido curiosidad, yo os aconsejo buscaros en Internet y a ver qué aparece Google de vosotros. Os puede llevar muchas sorpresas. En Hoteles for You, otro ejemplo de fracaso por ser mega éxito. Este caso fue diferente. Sacaron una campaña en Facebook y en Twitter que ofrecían habitaciones a 75 libras. Que era una oferta para lo que es Inglaterra, los precios que tienen era brutal. El problema es que se olvidó, por un lado, cerrar el número máximo de solicitudes, entonces tuvieron un aluvión tal de reservas, que aquí ya veis 2.600 reservas, hasta cortaron el sistema, porque no cerraron el número máximo de reservas. ¿Qué les pasó? Uno, su infraestructura no estaba preparada, se colapsó. Dos, este descuento, como comprenderéis, eran descuentos a pérdidas. Todo lo que, los 75 libras, no era el precio real. Todas las reservas que aceptaron o que entraron en el sistema eran pérdidas para la empresa. Entonces, el resultado de tener una campaña de promoción de la empresa se convirtió en un mensaje negativo para ellos. Por un lado,
por el colapso de servidores y por otro lado porque tuvieron que dar marcha atrás y decir que no podían asumir el número de peticiones que podían llegar a tener. Y por último, para concluir este capítulo, quedaros con la idea de el poder de decisión en las redes sociales ha pasado de la empresa al individuo. La tecnología nos ayuda a tener ese poder sobre las empresas y es un cambio que las empresas no van a poder ignorar y cada vez está invirtiendo más y más dinero para poder controlarnos. ¿Preguntas? Y por último, Big Data como tecnología o consecuencia de todo lo anterior es una palabra que poco a poco oiréis cada vez más en vuestro día a día. Por Big Data entendemos por la cantidad de información o el volumen de información no estructurada que se está generando actualmente en el mundo, sobre todo relacionados con las redes sociales y la movilidad. El crecimiento de los datos lo podéis ver aquí. Llegaremos en 2020 a multiplicar por 20 el número de datos que tenemos en la actualidad. Estamos hablando de 35 zettabytes. Ya habéis puesto la traducción abajo porque ya estamos hablando de. Pues esto era 1.000 millones de gigabytes, la información que vamos a manejar para el 2020. La idea es que esta información realmente es inmanejable, por lo tanto es necesario que adoptemos nuevos paradigmas y nuevos modos de gestionar esta información. Lo que es muy importante que entendáis, sobre todo el tema de los datos, tener datos por tener datos no sirve para nada. Los datos, para que tengan utilidad, hay que, por un lado, analizarlos para extraer conclusiones de los mismos. Os pasa a vosotros, es como bajar películas. Bajarse 100 películas para no verlas no sirve para nada. Lo acumuláis en el disco duro, pero realmente no os aportáis valor. Las empresas y el mundo empresarial le pasa lo mismo. Los datos que no se analizan no tienen valor. Entonces, el reto tecnológico que tenemos en la actualidad no es almacenar todos los datos que llegan a las redes sociales. El reto tecnológico actual es poder procesarlos en un tiempo límite o reducido para poder sacar conclusiones de esos datos. El ejemplo que os he puesto antes de las compañías aéreas, un ejemplo, por ejemplo, American Express y Visa están en tiempo real controlando todas las transacciones de las tarjetas de crédito con el fin de detectar fraudes. Si yo he comprado ahora mismo una hamburguesa en la esquina y pago la tarjeta y dentro de 5 minutos mi tarjeta es utilizada en Toronto, significa que una de las dos transacciones es falsa, porque no puede estar en los dos sitios al mismo tiempo en ese marco temporal. Las empresas, vía tecnologías Big Data, están continuamente analizando ese tipo de comportamientos. La información actual que manejamos, no sé si este gráfico va a ser mejor, no sé si ahora viene aquí. Vale, va a ser mejor, más rápido. La información, no penséis en la información actual como la información que están tabuladas en tablas, en bases de datos. La idea actual del Big Data y los datos que están generando en el mundo siguen el paradigma de las 4 Vs, que son volumen de datos, variedad de las fuentes, volumen y velocidad. ¿Qué significa esto? Que los datos, en vez de estar continuamente estructurados, ¿esto tiene puntero? Los datos, en vez de estar tremendamente estructurados a nivel base de datos, que sería lo que estaríamos a la izquierda del todo, información corporativa, las bases de datos de empleados, sueldos similares, cada vez más se está generando información en la parte de la derecha, que son la información que hacemos, que toda la información de Google, todas las búsquedas que realizamos, todos los vídeos que subimos a YouTube, todas las búsquedas o todas las interacciones que hacemos con redes sociales. Todos los mensajes de WhatsApp que mandamos, un día con el tema de Big Data y los servicios cloud, tener claro, si el servicio es gratuito, es que vosotros no sois el cliente. O sea, si un servicio no se están cobrando por ello, por ejemplo WhatsApp, significa que WhatsApp está sacándose algo con los datos o las transacciones que estés metiendo vía WhatsApp, ya sea vuestra agenda de contactos para vendérselos a terceros o las relaciones que tenéis con vuestra red social personal para saber qué relaciones tenéis. O incluso la información que estés mandando por WhatsApp. Y cuando os digo WhatsApp, os digo Google, os digo servicios gratuitos similares. Están extrayendo, si no están cobrando dinero, significa que están extrayendo dinero de los datos que vosotros manejáis. Todo ese dinero lo están sacando utilizando tecnologías de Big Data. El ejemplo que os he puesto antes, poner algo en Google y todo el resto de las búsquedas de ese día vendrán relacionados con ese tipo de cosas. Recibís un correo en Gmail sobre un tema y directamente todos los banners de la derecha, casi en tiempo real, os aparecen mágicamente con esos datos. Todo eso es Big Data. Grandes volúmenes de información
estructurados y analizados en tiempo real para aportar valor al dueño del dato. Las tecnologías que están involucradas en Big Data están muy relacionadas con el mundo del Data Warehouse, pero el Data Warehouse no consigue llegar ya a los niveles de transaccionalidad y volumen de datos que necesita Big Data. Por lo tanto, ha sido necesario diseñar y construir una nueva pila tecnológica para el alojamiento del Big Data, que permita, por un lado, almacenar grandes volúmenes de información. En segundo paso, agilidad en el procesamiento de esa información con el fin de extraer valor a esos datos. ¿Qué significan ejemplos prácticos de toda esta de estas tecnologías? Por un lado, son todas las tecnologías open source relacionadas con el Big Data. No sé si conocéis Hadoop y tecnologías similares, como grandes sistemas escalares relacionados con Big Data para poder alojar los datos que se generan. Y no es una tecnología, si tenéis interés en Big Data, echarle un vistazo, es gratuito el producto, lo podéis bajar y hay grandes empresas utilizando, como puede ser Google, como puede ser Amazon o como puede ser eBay. Sistemas de almacenamiento que sean capaces de lidiar con esos petabytes de información, zettabytes que hemos hablado antes, en forma de tecnologías de compresión, réplicas, sistemas de almacenamiento en varios niveles, en disco, en flash, en disco, en cinta, con el fin de lidiar con toda esa información. Y, por último, grandes bases de datos en memoria para el aceleramiento del análisis de los datos. Las bases de datos que actualmente se están manejando en el mundo empresarial, las más potentes, ya no están alojadas en discos duros, están alojadas en discos flash de memoria. Y no son discos de este estilo, sino en discos tarjetas que se pinchan directamente a los servidores. Estamos hablando de servidores que en memoria pueden tener, pues tranquilamente, 1 TB de memoria o tecnologías similares. No se mueve información en disco, directamente está todo en memoria. Tienen sistemas de alimentación ininterrumpida en el caso que se caiga la luz y que el sistema no pierda los datos. Cloud como elemento diferenciador y tecnologías y algoritmos nuevos de análisis diseñados específicamente para sacar valor y extraer la potencia de todos los sistemas anteriores. Ejemplos de Big Data que hay actualmente. El más grande, por ejemplo, Facebook, tenéis la idea. Tiene 21 petabytes de información en sistemas Hadoop, más de 2.000 máquinas en su clúster y unos 12 terabytes de información por máquina. T-Mobile, empresa de telco alemana, ha conseguido reducir a la mitad la baja de clientes combinando el CRM con tecnologías de Big Data. Vosotros mismos podéis ver el ejemplo de esto. Vosotros intentar daros de baja de Telefónica, iros a Movistar, a Vodafone o similar, y qué curioso, a los 5 minutos recibís una llamada de vuestro proveedor diciendo que si estáis contentos, que queréis una bajada o similar. Este tipo de cosas es posible gracias a tecnologías de Big Data. Telefónica ha conseguido bajar el número de gente que necesita en su data center utilizando algoritmos predictivos de Big Data a la mitad. Las compañías aéreas calculan las tarifas cada vez que entres a la página web, ese precio que os da variable diferente en cada caso. Se utiliza Big Data para calcular esas tarifas. Citigroup, como ejemplo del uso de Big Data para luchar contra el fraude, o Mastercard haciendo algo similar. Y como por último, la campaña presidencial americana, por ejemplo, con Obama, una de las razones que ganó las últimas elecciones fue porque tenía un equipo dedicado para Big Data mejor que su contrincante. Obama, gracias a utilizar el Big Data y tecnología y analizar qué lectores y qué mensajes estaban llegando mejor a cada uno de los electores, fue capaz de ir modulando su mensaje a lo largo de la campaña para conseguir arañar los votos que necesitaban los estados claves para ganar las elecciones. Esto es un ejemplo muy curioso de algo útil y diferente fuera del mundo empresarial de la utilización de Big Data. Y por último, no me da tiempo a poner un vídeo, pero si lo buscáis es muy muy curioso, el GloFlu Trends es una página que tiene Google para donde te indica la tendencia de la gripe. Google, según el número de búsquedas o lo que busque la gente en Internet, es capaz de predecir cuándo empieza la gripe, qué incidencia va a tener y cuánta gente se va a ver afectada. Si lo buscáis en Internet, veis que el vídeo de la tendencia de lo que va prediciendo Google, de que va 2 meses por delante de las estadísticas que saca el organismo sanitario americano,
La diferencia es de un más menos 1% sobre las tendencias reales de la gripe en Estados Unidos. Y por último, como conclusiones, lo que os he dicho antes, lo importante no es acumular datos, sino es analizar los datos para extraer valor. Y que una nueva generación de nuevos hardware, software y algoritmos de análisis vienen con asociados al Big Data. Y por mi parte, poco más. Si queréis tener más datos de estas tecnologías, si buscáis en la página de Deloitte Tech Trends, veréis hay tres informes, 2013, 2012 y 2011, donde podéis profundizar en estas tecnologías u otras tecnologías. Hay tanto aplicativo para iPad como para tecnologías Android, donde podéis leer offline toda la información. Y por último, si alguien quiere escribirme, tiene mi email en la presentación. Si tiene alguna duda o quería profundizar en algo, puede contactar conmigo. Y poco más. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno.